la oración, hermanas. A la oración, hermanas. El cimiento de esta casa es la oración. Y ella no consiste en pensar mucho, sino en amar mucho. Han de ser las monjas del Carmelo, ermitañas contemplativas, ocupadas tan solo en cultivar, como buenas velanas, el hueso del alma, para que nuestro rey venga a deleitarse muchas veces en él y a holgarse entre las flores de las virtudes. Es menester irse acostumbrando a que nada nos importe ver ni oír, sino estar en soledad, cuidar solo del alma, darse cuenta que no hay en la tierra sino Dios y ella. Nosotros no somos ángeles, sino hombres, y por eso nos es Cristo muy buen amigo, porque le miramos hombre y vémosle con flaquezas y trabajos, y así nos es compañía. Tratad con Dios como con padre, y como con hermano, y como con señor, y como con esposo, a veces de una manera, a veces de otra, que Él os enseñará lo que habéis de hacer para contentarle. Cuando la obediencia os trajere empleadas en cosas exteriores, entended que, si es en cocina, entre los pucheros ande el Señor, ayudándoos en lo interior y en lo exterior. Creedme que Marta y María han de andar juntas en cada una de nosotras para hospedar al Señor en el alma. Si María se echó a contemplar los pies del Señor, fue porque ya había hecho el oficio de Marta lavándole los pies. La tabla del barrer se comienza desde la madre priora para que en todo dé buen ejemplo. Nunca jamás la priora, ni alguna de las hermanas, pueda llamarse doña. Pues si contemplar y tener oración mental y vocal, y curar enfermos, y servir en las cosas de la casa, y trabajar, sea en lo más bajo, todo es servir al Señor, que se viene a estar con nosotras como huésped, y a comer, y a recrear. ¿Qué más se nos puede dar estar en lo uno que en lo otro? Obras quiere el Señor, que si ves a una enferma a quien puedes dar algún alivio, no se te dé nada perder la devoción y te compadezcas de ella. Y si tiene algún dolor, te duela a ti. Y si fuere menester, lo ayunes para que ella lo coma. Las enfermas sean curadas con todo amor y regalo y piedad, conforme a nuestra pobreza. Y si faltare lo que los ricos tienen de recreación en las enfermedades, no se desconsuele, que a eso han de venir determinadas. Por eso, hermanas mías, volvemos alto a pedir al Señor que pues en alguna manera podemos gozar del cielo en la tierra, que nos dé su favor y nos muestre el camino y dé fuerzas al alma para rastallar ese tesoro escondido que esté dentro de nosotros mismos. Así que, hermanas, todo lo que pudiera